efectos de este acuerdo con PROPEC y su ratificación, el Infote formará y capacitará a 600 personas jóvenes y adultas del programa Quisqueya Aprende Contigo y otros programas de alto interés social de las zonas priorizadas por la política de primera infancia que lleva a cabo el presidente Luis Abinader. El programa que estamos hoy es demasiado importante para poder completar la obra de justicia social. El Infote está inmerso en las actividades del plan de alineamiento de formación técnico-profesional ante el COVID-19, por las que seguimos dando continuidad a nuestros eventos formativos a través de la capacitación virtual y semipresencial. Hagan pues, estimados egresados, a los que hoy certificamos, el mejor uso de los conocimientos y competencias aprendidas para seguir fortaleciendo la calidad de atención a lo más preciado de todos nosotros. Esta iniciativa tiene como objetivo fundamental ofrecerle al país personal capacitado y competitivo en la ocupación de cuidador o cuidadora de niños y niñas. La alianza estratégica realizada entre PROPET e Infotec viene a responder para la certificación técnica de personas que cuentan con años de experiencia en la atención a niños y niñas en hogares, así como en espacios comunitarios como son las iglesias, juntas de vecinos, ONGs, organizaciones comunitarias y experiencias privadas diversas, que no contaban con una propuesta formativa a nivel técnico, la cual, para enriquecer y fortalecer la labor tan importante que realizan, así como atribuirles oportunidades en el mercado laboral.